Buenas noches. Muchísimas gracias por ese conversatorio que nos han traído aquí a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Importancia de la comunicación política. Yo soy Tati Ramírez, la compañera de Narcisazo. No quería hablar, pero no podía dejar de decir algo importante. Recuerdo cuando el señor Rafael Herrera, quien era el director del Listín Diario, me manda a decir que quería conversar conmigo. Yo me quedé sorprendida, pero fui a su oficina. Recuerdo que eran las 7 de la noche y esa es la hora en la cual trabajan los periódicos. Él fumaba. Estaba con ese tabaco. Yo soy una fumadora pasiva y yo tapándome la nariz. Y él me pregunta, ¿qué me sucede? Y yo le contesto que yo no puedo respirar, que no puedo respirar porque ese humo me está haciendo daño. Bueno, nada, y me contesta, ¿por qué usted no me dijo eso antes? Ok, bueno, su pregunta fue, ¿por qué yo no le hacía una visita al presidente Balaguer? Yo me quedé sorprendida, visita. Y ese señor me conoce, que yo lo conozco a él como presidente, pero él no me conoce a mí. No, 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 no se preocupe, Tati. No me dijo doña Tati nada, Tati. Déjeme eso a mí. Ok, a los pocos días me manda a decir que el 4 de julio a las 5 de la tarde el presidente Joaquín Balaguer me iba a recibir. ¿Qué yo hice? Escribí una carta para entregarle esa carta al presidente Balaguer. Voy con mis dos hijos mayores y él es rector de nuestra universidad, Roberto Santana. O sea, yo conversé, lo invité y él fue conmigo. Cuando vamos donde él, fue la primera vez en mi vida que yo vi un teléfono de eso grande rojo que estaba al lado de él, pero nada. En un momento lo llaman por teléfono y él nos pide disculpa. No movió su cuerpo, sino que su mano izquierda la movió, tomó el teléfono, conversó y volvió otra vez y colocó su teléfono. ¿Qué sucede? Que lo volvieron a llamar la segunda vez y nos pide disculpa y vuelve y reacciona igual. No movió su cara, no movió su cuerpo para nada, sino su brazo izquierdo y conversó y devolvió otra vez el teléfono. Yo soy profesora inicial, o sea, de niños y niñas pequeños, y me puse a observar. ¿Y por qué no movió su cuerpo? ¿Por qué no movió la cara en ningún momento? Se decía en ese momento, en esos días, que él no veía, que estaba ciego, pero no se había dicho nada, que en verdad él estaba ciego. Entonces, yo reaccioné. Recuerdo que Roberto Santana me agarró para que me sentara, porque yo me paré. Y yo dije, a él no le van a leer la carta como debe de ser. Es de verdad que él está ciego. Comencé a leerle la carta. Y él cometió un error, porque me dijo, le estoy leyendo la carta, ¿qué edad tenía? Y yo reaccioné y dije, ¿cómo? A mí se me olvidó dónde yo estaba y que estaba con el presidente. Entonces yo voy y me la acerco a él. Y Roberto me jala y me sienta, se lo puede preguntar a mi vecina. Y yo me hago así, digo yo, ¿cómo que usted me dice que qué edad tenía? Y él reaccionó, pero ya la importancia de la comunicación política. Escúseme, señora, ¿qué edad tiene el profesor? Fíjense qué diferencia. Ya desde ese día, 4 de julio,
Qué increíble, el día de mi cumpleaños. Ese día, yo supe que mi compañero, Narciso González, no estaba con vida. Así que imagínense. Yo salí de ahí, no era yo. Llegué a mi casa con una fiebre altísima. Tuvieron que ir médico a mi casa, porque imagínense. Ya el doctor Joaquín Balaguer me había dicho que Narciso no estaba con vida. Fíjense la importancia de la comunicación política. Le agradezco a ustedes por dejarme hablar, porque cada vez que uno vota, eso como le digo, yo le digo a mis hijos, ayuda un poquito votar. Así que muchísimas gracias y excúsenme.